Por eso vamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría? A pesar de que era el Señor, cuando les predicaba, en vez de creer lo que él predicaba, más bien criticaban. ¿De dónde le viene esa sabiduría? No le escuchaban. Siga. Y ese poder para hacer milagros. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Ahí. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Paren la oreja. El hijo de María. El hermano de Santiago. Ahí. Jesucristo, hermano de Santiago. ¿Ve que María tuvo más hijos? ¿Ve que Santiago era hermano de Jesús? Siga. Hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Ahí está. Por eso los hermanos separados dicen que María tuvo más hijos. Pero si ustedes observan con detenimiento, ahí no dice que María tuvo más hijos. Se lo voy a decir en secreto. Ahí dice que Jesús tuvo más hermanos. Pero no dice que María tuvo más hijos. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo decir hijo de María a decir hermanos de Jesús. Y a ver, ustedes deben saber que si son hermanos de Jesús, hijo de María, la Biblia lo tiene que decir. Tiene que decir que ella es su madre. Pero no hay un capítulo, no hay un versículo donde diga que María tuvo más hijos. Dice que Jesús tuvo más hermanos. Eso es otra cosa muy distinta. Y los hermanos separados afirman que María tuvo más hijos. Pero ustedes hoy van a darse cuenta la mentira y el engaño de los protestantes. A ver, necesito 6 hombres que pasen para acá. 6, pasen para acá, aquí en la orilla. 3, 4, 5, falta uno. Ahí llegó el otro. Bueno, uno de los dos. Ajá, 6. Estos son los 6 hijos de María. Otra vez, léame Marcos 6:3. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago? Aquí tenemos el primer hijo de María, Jesús. El segundo, Santiago. Porque la Biblia no dice que son hijos de María. Dice hermanos de Jesús. Santiago. José. Judas, pero no el malo, el bueno. Y Simón. Pero recuerden que eran 2 Santiagos. Santiago mayor. Y acuérdense que al pie de la cruz estaba Juan. Y Jesús le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a ella, ahí tienes a tu hijo. Tenemos a Juan. Estos son los 6 hijos de María. ¿Hasta cuándo serán hijos de María? Hasta que yo le muestre en la Biblia cuál es la mamá de cada uno de ellos. Y si yo le muestro en la Biblia que ellos tienen otra mamá que no es la Virgen María, los protestantes son unos mentirosos. Si yo no lo demuestro con la Biblia, entonces mentiroso sería yo. Si ellos me mostraran donde dice que María es mamá de Santiago, o mamá de Juan, entonces yo sería mentiroso. Pero ellos no tienen ni un capítulo, ni un versículo, donde diga que esos son hijos de María. Dicen que son hermanos de Jesús, y es una cosa muy distinta. Vamos a buscarle la mamá a cada uno de ellos. Mateo 27:56. San Mateo 27:56. La mamá de 2, la que los parió. Mateo 27:56. Aquí está la mamá de 2 de ellos. Y ustedes van a ver que no es la Virgen María. Dale. Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena. Entre las mujeres que estaban al pie de la cruz, cuando Jesús estaba muriendo, estaba María Magdalena. Siga. María, madre de Santiago y de José. Aquí está la madre de Santiago y de José. ¿Cómo se llama? María. Entonces me dijo uno de los pastores: ¿y cómo se llama la mamá de Jesús? Y le dije: María. Dijo: ¿ve que es la misma? Le dije: pues no es la misma. Ahora le voy a mostrar el otro evangelista, donde muestra que las 2 Marías, la mamá de Jesús
y la mamá de Santiago y de José estaban juntas al pie de la cruz, para que se dé cuenta que no es la Virgen María. San Juan capítulo 19, versículo 25. Ahí vamos a encontrar las dos Marías, la mamá de Santiago y de José y la mamá de Jesús. Las dos también se llamaban María. Y vamos a buscarlo. San Juan 19, 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Esa es la Virgen María, que se llamaba María. ¿Quién más estaba allí? Con María, la hermana de su madre. Ahí está la otra María, que es madre de Santiago y de José. También se llamaba María, pero no era la Virgen María. Era familia de la Virgen. Y como eran familia, por eso a Santiago y a José lo van a llamar los hermanos del Señor, los parientes, los familiares. Ahí está la mamá junto con la Virgen María. De modo que Santiago y José no son hijos de la Virgen María, son hijos de María, la familiar de la Virgen María. Siente, ustedes no son hijos de María. Ya le quitamos dos mentiras, dos calumnias. Seguimos. Mateo 27, 56 de nuevo, volvemos. San Mateo 27, 56, volvemos a retomar esa cita para ver los otros hijos de María. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y José, la hermana de la Virgen María, ya lo sentamos. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí hay otra mujer, no dice cómo se llama, solamente dice que era la mamá de los hijos. Venga usted para acá, venga, venga. Venga. Aquí está la mamá de los hijos de Zebedeo. Pero venga para acá, don Zebedeo, venga. Venga para acá, don Zebedeo. Venga. Aquí está la mamá de los hijos de Zebedeo. No es la Virgen María, porque ella era la esposa de José. Y aquí es la mamá de los hijos de la esposa de Zebedeo. Lo que no sabemos quiénes son los hijos. Puede ser que estén aquí. Si la Biblia dice que están aquí, entonces estos no son hijos de María. Vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. San Marcos capítulo 3, versículo 16, dice, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Y aquí está la mamá, la que los parió. Y no es la Virgen María. Ponga cuidado. San Marcos 3, 16, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Estos son los doce: Simón, a quien puso por nombre Pedro. Listo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Los hijos. Porque aquí está la mamá. Y no es la Virgen María. Vamos a ver si están aquí. Santiago y su hermano Juan. Santiago y su hermano Juan. Hijos de Zebedeo. ¡Ay, venga, que aquí está su papá y su mamá! Vamos allá. Vaya para su casa, váyanse para su casa. Llévese a su niño para la casa. No son hijos de María. Siéntese, gracias, siéntese. No son hijos de María. Son hijos de Zebedeo y su esposa. Le estoy mostrando con capítulos y versículos. Si los protestantes me mostraran a mí así, donde diga que la madre de... sería otra cosa distinta. Vamos ahora en el versículo 18, San Marcos 3, 18. Vamos a buscar... Simón. ¿Quién era Simón? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Ahí viene. Santiago, el hijo de Alfeo. Ahí viene, ahí viene. Tadeo, Simón el cananeo. Aquí está, Simón, acá Simón. Simón el cananeo. Este Simón no puede ser hijo de María, porque María no era cananea, era de Galilea, era de Nazaret. ¿Se acuerda cómo llamaban a Jesús? Jesús Nazareno o Galileo. De modo que Simón es cananeo. No sabemos cómo se llama su papá, no sabemos cómo se llama su mamá. Sabemos que no era hijo de la Virgen María porque no es galileo, no es nazareno. Siéntese, usted no tiene papito ni mamita. Distinto, nos queda Judas, no el malo, el bueno. Y Judas
escribió una carta, carta de San Judas, capítulo 1, versículo 1. Él se va a presentar, si fuera hijo de la Virgen María, no diría, lo diría claro, hijo de María, hermano carnal de Jesús, pero no lo dice. Vamos a escuchar cómo dice Judas 1:1. Judas, servidor de Jesucristo, y hermano de Santiago. Ya sentamos a Santiago, ¿verdad? Ya encontramos su mamá de Santiago y Juan. Siéntese. Usted es hermano de Santiago. No es hijo de la Virgen María. ¿Se dan cuenta que los protestantes engañan a los católicos? ¿Y saben cuál es la mentira? Porque es que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Claro que sí. Eso no es error. El error es decir que María tuvo más hijos. Para que usted se dé cuenta que la Biblia sí dice que Jesús tuvo más hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Jesús tuvo más hermanos. Pero pongan la lupa para que vean que esos hermanos no son hijos de María. Ustedes lo van a ver clarito. Primera de Corintios 15, 5. Jesús tuvo más hermanos, pero no son hijos de María. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Corintios 15, 5. Cuando Jesucristo resucita, Jesucristo se le aparece a sus hermanos. Y vamos a ver cuántos hermanos tenía Jesús. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Cuántos hermanos tenía? No, más de 500. Pregunto, ¿será que María parió a todos esos? ¿Se da cuenta que la Biblia sí dice que Jesús tuvo más hermanos? Y que cuando se resucitó, se le apareció a más de 500 hermanos. Vayan a engañar a otro a decir que María parió a todos esos. Es que los protestantes no saben que Jesucristo nos vino a traer la buena noticia. Y la buena noticia es que todos somos hijos de Dios. Y por tanto somos hermanos. Termino con San Juan capítulo 20, versículo 17. San Juan 20, 17. Ustedes van a ver por qué Jesús los llama hermanos. Incluso ustedes verán que los protestantes entre ellos se llaman hermanos. Y si hay 1,000 protestantes, entre ellos se llaman hermanos. Pobrecita la mamá que los parió a todos. Vamos a ver lo que los protestantes no entienden del mensaje de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo más hermanos? Que sí tuvo. Vamos a ver. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. Y ponga la lupa. Pero vete donde mis hermanos. Ahí. Otra vez. Pero vete donde mis hermanos. Por tercera vez. Pero vete donde mis hermanos. ¿Ve que si tuvo hermanos? Vete donde mis hermanos. Vamos a ver quiénes son los hermanos de Jesús. Siga. Y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue. María Magdalena se fue. Y dijo a los discípulos. A ver, ¿se acuerdan que dijo Jesús? Vaya donde mis. Y María Magdalena, ¿qué entendió por hermanos de Jesús? A los discípulos. María Magdalena fue corriendo a donde estaban los discípulos. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que los hermanos de Jesús no son hijos carnales de María. Entonces, ¿por qué se llaman hermanos de Jesús? Repítalo. Juan 20, 17. Jesús le dijo: suéltame. Con la cámara para tomar la foto, porque somos hermanos de Jesús. Porque hay hermanos de Jesús, no son hijos de María. Pon que hago. Suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos. Listo con la cámara. Y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. ¡Pácata! Subo al Padre mío de yo, que también es Padre. Ahora comprenden por qué Jesús tuvo más hermanos. Porque el Evangelio es que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, somos hermanos de Jesús.
Eso es verdad. Pero no hijos carnales de María, pero sí hijos de María espirituales también. ¿Por qué? Porque si somos hermanos de Jesús, deberíamos, si somos verdaderos hermanos, tenemos que ser hermanos por padre y por madre. Somos hijos de Dios espiritualmente, hijos adoptivos, y somos hijos adoptivos de María. El papá de Jesús es nuestro papá y la mamá de Jesús es nuestra mamá. Por tanto, nosotros somos los verdaderos hermanos de Jesús. Y los protestantes son hermanos de Jesús solamente por papá, pero no por mamá. Nosotros tenemos doble hermandad con Jesús. Por eso no es lo mismo ser católico que ser protestante. Ojalá pues que esta palabra de Dios nos ayude a fortalecernos en la fe. Amén.